Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Dejes TV Quien suscribe el de la Voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de Historia de Crónica, por supuesto, de esta la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, traemos el culmen de esta serie trina de tres capítulos en relación a a los 200 años de la caída del imperio mexicano, el primer imperio mexicano, el imperio de Agustín I. Agustín de Iturbide. Decíamos en programas pasados lo que fue la primera parte en relación a cómo se conforma este primer imperio. La segunda parte ya los problemas, las inconsistencias que tiene este primer imperio, que realmente fue un imperio eh, muy corto, fue un imperio de solamente 11 meses, en los cuales pues está está concretamente ligado a, un, a temas de poder que rebasaron a la figura de Agustín de Iturbide. Nos quedamos atentos y pendientes en la eh, sesión pasada, en, el, en la segunda parte de este especial, en relación a que eh, son... Eh, personas no gratas son personas que se les retiran las cartas credenciales por parte del imperio mexicano a dos embajadores eh, miguel de santa maría que venía de la gran colombia esa gran colombia de eh, simón bolívar por supuesto el gran sueño fallido también del libertador de el sur de américa y por supuesto eh, joel r poinsett que venía de los estados unidos ellos eh, son expulsados del país, se van hacia el único lugar que podía salir eh, del país, que es el puerto de Veracruz, por supuesto. Y es curioso que ahí también estaba el que considero el personaje que a partir de este momento va a ser el protagonista de la historia de México por más de 30 años. Su nombre, por supuesto, eh, nada más y nada menos que Antonio López de Santa Ana. Él ya va a estar ligado. Eh, por parte de, o flechado por parte del primer imperio, también como una persona que, que no era la que necesitaba el ejército, también ya se habían retirado su nombramiento como eh, militante del ejército del imperio mexicano. Entonces, él junto con, eh, se va a unir con estas dos personalidades. Poinsett y por supuesto Santa María, y eh, va a ser curioso: los tres son masones, los tres. Pertenecen a la logia amazónica y tienen estas ideas ya de que México se tendrá que convertir necesariamente en una república, eh, no ya desplazando completamente la idea del imperio. Es ahí, amigos míos, cuando Agustín de Iturbide, Agustín I, por supuesto, eh, se va a dar cuenta de que existen esas revueltas y va a enviar, por supuesto, a hacerle frente a un personaje eh, importante al cual él le tenía mucha estima el apellido Echavarri. Echavarri hasta en un primer momento lo había contemplado para que pudiera eh, contraer nupcias con la hija mayor de Agustín de Iturbide. Esto nos habla, de por supuesto, de eh, la gran confianza que le tenía Agustín de Iturbide a Echavarri, el cual lo envía a Veracruz, pues a, a, a disipar estas posibles revueltas. A su vez... Estos dos personajes eh, que no son de este país, junto con Antonio López de Santana y un antiguo insurgente de nombre Guadalupe Victoria, van a formular lo que va a ser el plan de Veracruz, el cual va a desplazar con, concreta y completamente la idea de una monarquía para impulsar la idea nacionalista de una república, de una cosa pública, una cosa de todos. Es curioso que echaba no va a tomar la ruta eh, que, que seguían todos los caminos hacia Veracruz, sino va a tomar por Orizaba. Y en Orizaba eh, va a seguir hacia eh, Veracruz. ¿Y ahí qué creen que pasa? Lo que pasa es que él empieza a tener mesas de trabajo, empieza a fraguar algo que se va a denominar el plan de Casa Mata junto con... Guadalupe Victoria, con Antonio López de Santana y por supuesto con Joel R. Poinsett y Miguel de Santa María, en el cual van a desplazar y desconocer el gobierno imperial de Agustín de Iturbide, de Agustín I. Esto, pues, es tomado como una alta traición. ¿Por qué? Porque esta persona, Echavarri, el que posiblemente pudo haber sido el, eh, nada más y nada menos que el. El yerno del emperador Agustín de Iturbide, pues fragua, porque él también era masón, fragua con los otros masones un plan, el plan de Casamata, y con esto es el completo abandono del de emperador. Estas noticias, por supuesto, llegan a Agustín de Iturbide, el cual, pues, al verse amedrentado, al verse acorralado, va a tener, eh, va a tener la intención. De salir del país, por supuesto, se va hacia Hidalgo para después pasar hacia Veracruz, pero se queda sin dinero. Hasta donde llegó fue a Ixtapaluca. Y en Ixtapaluca, con un puñado de no más de dos mil soldados, pues eh, se, ve, se ve sin fuerzas, se ve menguado en poderes y retrocede. Al llegar a la ciudad, se va a tener que refugiar en el antiguo pueblo de Tacubaya. No, no el Tacubaya que conocemos el día de hoy, es decir, este Tacubaya que ya está inmerso en la mancha urbana, este Tacubaya que ya es parte de la ciudad. Antiguamente Tacubaya era un pueblito alejado de la Ciudad de México, un pueblito de descanso donde no llegaba ni el sol. Ahora pues ya está inmerso en la mancha urbana. Se va a Tacubaya y desde Tacubaya. Eh, va a, a pensar, a repensar las cosas y por supuesto que él, eh, junto con su hijo mayor, con su hijo Agustín, eh, va a encaminarse al Congreso. Eh, él eh, envía al Congreso un 19 de marzo de 1823, es decir, se cumplieron 200 años de este suceso, va a mandar su carta de renuncia y su carta de abdicación como emperador de México. Es ahí donde se da completamente la renuncia de Agustín de Iturbide al trono imperial mexicano, el cual, este Congreso que como he mencionado, sesionaba en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en el centro de la ciudad, pues eh, no va a reconocer en primera instancia esta renuncia y abdicación. ¿Por qué? porque ellos muy hábilmente dicen es que el imperio nunca sucedió, porque fue un motín en el cual él se propuso, pero aquí no ha habido esto. Reconocen el plan de Veracruz, reconocen el plan de Casamata y le piden que se vaya exiliado Agustín de Iturbide de estas tierras. ¿A dónde? Pues curiosamente el mismo Congreso va a destinar a que, se, que busque alojamiento en Italia. Hasta ahí se va a mandar a Iturbide y se le va a señalar que él va a tener un sueldo, un salario en agradecimiento del gobierno mexicano por ser Agustín de Iturbide, no el emperador, sino el libertador de México, una cuantía de 25 mil pesos anuales, que hace 200 años era una lana, en la cual él va a poder vivir plácidamente en Italia con la consigna de que nunca va a poder regresar a esta tierra. Se va así, se va pues hacia allá escoltado por otro último insurgente, Nicolás Bravo, se va hacia Veracruz y el gobierno mexicano, el gobierno junto con estas eh, personas del Congreso, eh, deciden disolver. Ese Congreso, ese Congreso ya no iba a estar en funciones para darle paso a un segundo Congreso con la consigna de que se tenía que restaurar la república. Una república, y le agregaron dos palabritas, una república federal y democrática. Es decir, que México iba a ser una federación, es decir, cada estado iba a ser libre y soberano pero que no se iban a regir por ellos mismos, sino que ellos iban a conformar una federación, un conjunto de Estados Unidos, que iba a ser como resultado la República Mexicana y Democrática, es decir, el Demos y el Kratos, el dar a cada quien lo que le corresponde jurídicamente, socialmente, es decir, que se iban a someter a elecciones, no para un emperador, sino para un presidente de la República. Curiosamente, ¿quién va a ser el primer presidente de la República? Ya la abordaremos en el momento oportuno. Va a ser el que firmó el plan de Casamata-Guadalupe-Victoria. Por supuesto, comandado, eh, enviado, apoyado por uno más, Antonio López de Santa Ana, que ya daremos mucho de qué hablar en estos siguientes episodios de este personaje. Pero, pues, hasta ahí la dejamos: es el exilio de. Agustín de Iturbide hacia Italia. Aquí se restaura el Congreso y se mandan a elecciones, por supuesto, y a la elaboración de una constitución política mexicana. Gerardo Olvera Flores les agradece su tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, en este especial de un tema que pasó desapercibido, pero aquí lo hacemos patente los 200 años de la caída del imperio de Agustín I. Agustín Turbide aquí en Geste Que pasen un excelente día, hasta la próxima.